Antes de empezar con este video quiero decirles que este año hubo demasiados lanzamientos dentro del K-Pop. Todos son buenos y todo se respeta el trabajo de los idols de K-Pop. Pero a percepción mía y como cualquier otro fan, siempre tenemos como que canciones que nos gustan un poquito más que el resto de los lanzamientos. Así que en base a mis gustos y a lo que estuve escuchando más este año, es que hago este video y es como para echar el chisme, comadres. Ya saben que yo amor con todos los grupos. A mí me gustan todas las canciones. Pero siempre hay canciones que te hacen volar un poquito más la peluca O que te tiran el calzón un poquito más que las demás Así que dicho esto vamos a comenzar con el video del día de hoy y yo Chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Cristo Rey, se acaba el año, estamos, esto ustedes lo están viendo de que el 31 de diciembre, el último día del año, así que como cada año les voy a hacer mi video de las canciones favoritas o las mejores canciones de K-Pop de este 2019, canciones que yo estuve escuchando y que me volaron la peluca, que yo dije, comadres, esto merece un monumento, también les voy a dar algunas de las que para ustedes fueron las peores canciones de K-pop de 2019. Así que mientras yo les cuento cuáles fueron mis canciones favoritas, no olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. No se les olvide dejar todos los anuncios, véanlos completo, comadres, no sean culeras. Les voy a estar diciendo cuáles para mí fueron las mejores canciones de K-Pop de este año, basándome en qué tanto me volaron la peluca y también qué tanto tiempo las estuve escuchando. Hermanas. ¡Everglow! ¡Adiós! ¡Nos voló la peluca a todos! Yo dije, Cristo Rey, con esta canción, ¿dónde estaban estas señoras metidas? Porque recordarán que luego, luego de que salió adiós, les hice un videíto que les subí al canal hablando de las cosas que quizás no sabían de Everglow. ¿Quiénes eran las Everglow? cuando debutaron? Y es que esta canción de Adiós. Uh. A mí personalmente me dio muchísima vida, me voló la peluca totalmente. Además de que las comadres cuando salió esta canción de adiós se vieron envueltas en una controversia porque había muchas personas que las estaban acusando de que se habían plagiado una canción llamada como que Albatros o algo así, la verdad es que no recuerdo. Les empezaron a echar arena, me las tacharon de todo, pero miren las comadres triunfando como siempre, aprovechando su fama porque ellas tontas no son. Y a partir de ese momento, las Everglow han estado presentes en mi 2019 obviamente que la comadre Tellón tenía que estar dentro de mis canciones favoritas y es que esta señora esta doña señora del K-Pop estuvo lanzando varias canciones yo escogí tres de las canciones que lanzó durante todo el 2019 porque estas tres pues fueron las que más me llamaron la atención cuando lanzó Four Seasons yo dije hermanas me voy a volver loca con la tallón yo en ese momento dije esta señora va a regresar rompiendo madres va a aventar el pelucón va a aventar el tacón por allá y nos va a volver locas y no me equivoqué después de four seasons rápidamente la comadre ni tarda ni perezosa se fue para japón a lanzar un single digital llamado boys que también yo dije ay hermana hermana te nos fuiste casi dos años y regresas a darnos mucha vida después de eso hace algunos meses atrás la comadre dijo ¡Ay! Les gustó lo que les lancé. Ahí les va un álbum completo y nos lanzó un álbum del cual el tema de promoción fue Spark y Hermanas. La señora se convirtió en la Beyoncé. En un pedacito del video se convirtió en la Beyoncé, bailó, nos dio su bozarrón que tiene la comadre, lanzó la peluca. Uf, la comadre se convirtió en todo en ese video. Yo quedé muy fascinado, me dio muchísima vida y hasta el momento Spark sigue siendo de mis canciones favoritas, está en mi playlist de la Spotify, se las estuve compartiendo a través de las redes sociales, del Instagram, les hice video reacción de ese video hermanas, yo estaba pero voladísimo con Spark de Tejón. dentro de este mismo álbum también lanzó una canción llamada Gravity que era en honor a Hyun el ex integrante que falleció de Shiny. Uy, y otra comadre, señorona del K-Pop que también me voló la peluca este año y que yo dije, hermana, ¿por qué no te estamos apoyando? ¿Por qué te estamos olvidando? Fue Tiffany Young, ex integrante de Girl Generation. Este año lanzó Magnetic Moon y es todo, todo lo que ninguna otra diva del pop de Estados Unidos nos ha dado. Esta señora vino y nos los dio. Yo estaba... Vuelta loca con Magnetic Moon. Porque me fui a Instagram. Andaba yo lip Andaba yo compartiendo historias. Yo me creía Tiffany. Yo estaba viviendo mi fantasía de ser Tiffany Young. Con mi pelucón. Yo andaba, no, sí. La Magnetic Moon por todos lados. Y después de eso anunció. Que iba a lanzar una nueva canción llamada Run for Your Life, hermanas. Esta canción era una combinación entre la Lady Gaga, entre la Britney Spears, entre la Katy Perry, entre todas esas señoras del pop de Estados Unidos. Al parecer, la comadre se rodeó de los productores que le hacían canciones a estas señoras y por eso es que salió esta mezcla. Pero Run for Your Life, si Magnetic Moon me tenía así voladísima, la otra me lanzó, pero a la luna. Porque Tiffany Young, con estos lanzamientos que ha estado haciendo, no los ha hecho respaldada por una agencia musical muy poderosa, lo ha estado haciendo con su dinerito. La <laughs> hermanas, la Jackson, tenemos que hablar de Jackson One. Uh. Anunció este hombre estuvo envuelto en muchos escándalos este 2019, desde escándalos como caídas en el aeropuerto, las multitudes de los fans cuando se presentaba con God7, hasta lo que sucedió debido al problema que hay entre China Hong Kong. Pero la comadre Jackson nos anunció que iba a lanzar música, luego por una u otra razón se cancelaron sus lanzamientos, hasta que de pronto nos dijo: ¿Saben qué? Mañana sale mi nueva canción titulada Bullet. To the heart. Y yo, cuando la escuché, hermanas, dije: Jackson, qué guapo estás. Y quedé muy loca. Bullet to the Heart ha sido de mis canciones favoritas de un solista masculino y que no necesariamente está en coreano. Bullet to the Heart, y cómo lo hacen de acá y acá y lo tumban Uy, no, hermanas, si no han ido a escuchar esa canción del Jackson, vayan porque está muy que preciosa. Y hablando de artistas de K-pop masculinos, EXO, hermanas, este año EXO básicamente no, no nos lanzó nada hasta finales de este año, cuando dijo: ¿Saben qué? Viene nuevo álbum y lanzó su tema de promoción Obsession. Y yo quedé también muy vuelta loca. Es la primera vez. Sí, es la primera vez que una canción de EXO me gusta desde el inicio, porque normalmente lo que me pasa con EXO es lo que me pasa con Red Velvet. Al principio sus canciones digo como de que, ay, tengo que escucharla más. Y ya después de que la escucho una o dos veces digo, sí, sí está buena, pero esta de Obsession, no, esta desde que la oí, desde que vi el video, no sé si porque extrañaba tanto a EXO, no sé si porque Chen se veía tan lindo, porque Chen Yol, ay, yo no sé, hermanas, pero Obsession... Se convirtió en my obsession. Oigan, ¿qué pedo con las de Mamamo? Lo están haciendo súper bien, se están posicionando en el gusto del público internacional. Las comadres ya tienen tiempo en esto del K-pop, no son nuevas, no es como que debutaron hace dos años, no. Pero desde que salió Story Night, o no sé cómo se llama esta canción que salió hace dos años, me parece, las comadres se fueron para arriba, ya han estado siempre en el top y este año estuvieron muy solicitadas. Este año lanzaron Hip. Y la verdad es que la canción me gustó muchísimo. El video musical me recordó al K-pop de la vieja escuela. Grabé mi reacción de ese video musical, pero yo, estúpida, lo eliminé. Entonces ya no lo pudieron ver. Pero yo, hermanas, me revolqué de la emoción. Quedé así, muda. Imagínense, porque yo quedé muda sin palabras. Strike Kids, o Strike Kids, no sé cómo se pronuncie, también lanzó música. No es, no fue mi favorita. Pero dentro de todas las que escuché este año sí mm, recuerdo mucho esa canción fue Double Knot y la verdad es que la canción está, ok, la canción está buena, el video musical está bueno, pero comparado con todos los lanzamientos que ha hecho Strike Kids, no tengo mucho que decir de esta canción porque fue de estas canciones que desde que salieron la estuve escuchando constantemente, pero no necesariamente me voló la peluca. Tenemos que hablar de X1 Flash. Por cierto, chisme de las X1. Parece que ya van a regresar a promocionar. Lo que dijo la agencia de X1 y X1 es que las comadres ya tienen planes de regresar próximamente. Entonces, Ebnet no me las logró tumbar. No me las cancelaron por este pedo, ya ven que hay del fraude de las votaciones. Pues yo como les dije, las comadres no tienen la culpa de que sus agencias estén ahí de ambiciosas comprando los votos. Ellas, muy aparte, ellas ganadoras. Oficialmente, los integrantes de X1 fueron los ganadores, pero bueno, ese es... Tema de otro video. Su canción Flash, en la canción con la que debutan, me voló la peluca muy feo también. Porque yo recuerdo que estaba haciendo un en vivo en el que ustedes me dijeron: No tienes que reaccionar a esta canción. Y entonces, ahí en el en vivo en Instagram, yo me fui rápidamente al YouTube y empecé a reaccionar. Y en ese momento, yo les dije que me recordaban muchísimo a varios grupos de K-pop. Era como que hubieran juntado a muchos grupos de K-pop y hubiera salido X-One. Y sigo pensando lo mismo, pero me gusta, me gustó muchísimo Flash y también fue de estas canciones que estuve escuchando desde que salieron y que han estado ahí en mi playlist. Me sigo escuchando y escucha las canciones. De hecho, una de mis canciones favoritas del K-pop de toda la vida es Rose de Lee Hi. Hablando de la comadre Lee Hi, este año hizo una colaboración con uno de los integrantes de Icon que fue VI, que ya sabemos que la comadre VI está metida en un pedo también por allá de Ahí la andan investigando, que también ese es este tema de otro video. Pues este año, Lee High junto a B.I. de Icon lanzaron la canción No One. Y la verdad es que al principio sí dije, ¡ay qué fea canción! Está horrible. Pero después no recuerdo qué pasó, no recuerdo por qué motivo la escuché. Y yo dije, ¡ay, cuál es esa canción que está tan buena! Cuando me acerco a, a ver dónde la estaban reproduciendo, pues era la comadre Lee High. Y yo dije, ¡ay! Esa es la canción que no me había gustado y ahora me gustó mucho. Y de hecho se convirtió en una canción favorita. Les digo que eso me pasa mucho. Normalmente cuando escucho una canción digo, uy, no me gusta. La verdad es que el video musical, cuando lo vi la primera vez y sí dije como, ¡Uh! tal vez no va a ser mi favorito, pero ya conforme lo ves una y otra vez y dices ya le entendía la historia y entonces Lee Hi se ve preciosa de, después de que me la criticaban tanto de que estaba gordita cuando lanzó su primer mini álbum cuando lanzó Rose que decían que estaba como llenita ya ven que las coreanas allá son bien malévolas pues bueno ahora la comadre está hecha una varita la comadre está flaquísima se ve guapísima el pelo corto vestidazo ay no 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 yo sí quedé muy impactada ya después con este video y, y yo mismo me cacheteé y me agarré a pelucazos y dije, comadre, ¿cómo es que no te gustó esta joya? Y una vez más, eso sí, Lee High nos mostró la poderosa voz que tiene, porque la comadre de que tiene talento y de que tiene voz, la tiene. Hablando de artistas femeninas, si se podrán dar cuenta, la mayoría de mis canciones favoritas son de grupos femeninos o de solistas femeninas. Y es que lo que a mí me gusta es que me muestren esta imagen de ser perruchas, empoderadas, de decir, ay, no me importa, tengan la canción y bailen y gocen. Saben como que eso me gusta. Y una de ellas es Sunmi. La verdad es que este año a Sunmi, sus canciones no me daban lo que yo quería. Y como que... El año pasado subió muchísimo las expectativas cuando lanzó varias canciones y, y como que nos tenía hasta por acá. Y con estos dos últimos lanzamientos que hizo Sunny, siento que nos bajó como por acá. Porque La La Lai no me gustó, la sentí demasiado floja. Sí, es muy de Sunny, está muy perrucha, mucha coreografía, mucho manoteo, mucha peluca, pero no me gustó. A principios de año lanzó Noir, que la verdad es que su video musical está como medio raro. Pero la canción es de estos temas que les digo que al principio no me gustan y ya después se quedan ahí. Y porque las escuchas tanto, te terminan gustando. Entonces, eso me pasó con hoy. Este año sí, Sunmi no fue de mis favoritas. A diferencia de cuando lanzó Gashimna, yo andaba, pero, uh, vuelta loca con Gashimna. Este año sí dije, ok. Se le pasa a la comadre porque ya nos dio música muy poderosa, entonces tal vez necesita como volverse a inspirar para darnos canciones así de perruchas. Y por eso es que yo dije: Lo mismo que pasó con Hyuna. Hyuna nos mantuvo en el suspenso porque no lanzó música durante un año o más. Y cuando lanza esta canción, me gustó porque era Hyuna, porque era su regreso. Pero no está dentro de mis canciones favoritas porque. Pues no me vio lo que necesitaba yo de una, Pero comadre te apoyamos Desde acá te mandamos el beso Y te andamos apoyando porque Pues eres una. no te podemos dar la espalda Comadre, el besotote Ya casi vamos a terminar con esta lista comadre Yo sé que el video se va a hacer muy largo Pero les encanta este video donde estamos aquí Chismorreando La siguiente canción es de Blackpink Que es Kill This Love La verdad es que miren les voy a ser súper honesto. No fue mi favorita de todo el año porque hubo muchas canciones que me gustaron demasiado. No porque la canción sea mala, sino porque conforme iban saliendo más canciones, yo decía, ¡ay no! Esta me va a volar más la peluca. Entonces, cuando salió Kill This Love, si sí dije, ¡uh! Porque para empezar no nos habían lanzado nada. ¡Uy, no! A hermanas, estoy enojadísimo con YG Entertainment porque la comadre YG, cuando empezó todo este pedo de sungri, cuando empezó el pedo de B.I., nos dijo, no se preocupen, hay música para Blackpink. Las Blackpink van a estar regresando. Vamos a lanzar música que va a debutar no sé qué integrante de Blackpink. Luego va a debutar la Rose, luego va a debutar la otra. Y tal vez a finales de año Jenny haga un lanzamiento. Pues ni debutó la Rose, ni debutó la Lisa, ni regresó la Jenny, ni nos lanzaron música de ellas. Lo único que nos lanzaron fue un cover de Navidad hace algunas semanas. Estoy muy enojado con YG. Porque YG siempre hace eso. Nos promete cosas y nunca cumple. Lo mismo hizo con Ciel. Lo mismo hizo con Big Bang. Cuando dijo cada dos meses les voy a lanzar música. Nada más lanzaron como tres o cuatro y ya después se les olvidó. Y se tardaron como otro año y medio para lanzar todo el álbum completo que fue Maeve. Entonces ya, ya. Pero bueno, regresando a Kill This Love. Sí me gustó. Me gustó mucho. En su momento me hizo volar la peluca. Ya de ahí como que. De agosto para acá, como que se me olvidó la canción, está en mi playlist, pero ya no la he escuchado, porque siento que me da más vibra de verano, me hace querer uh, agarrar la peluca y darle vueltas. Y además, tampoco es como que Blackpink lanzó más música, sino esta nada más. Y obviamente en esta lista tenía que estar BTS, pero ahí les va. Realmente este año no hubieron canciones de BTS que hubieran sido mis favoritas. Y ahí les va, ¿por qué? Porque estoy acostumbrado a que BTS me lanza canciones más poderosas. Y vengo siguiendo a BTS básicamente desde que debutó. Yo los empecé a seguir en el 2014. Entonces. Ya tengo una trayectoria con los de BTS y sé de lo que son capaces y sé la calidad que lanzan. Entonces este año lanzaron Boy with Love, que realmente no fue mi favorita, pero dentro de todas las canciones que lanzaron en ese álbum, sí fue la que más me gustó y estoy muy consciente de que rompió muchos récords, de que abrió un mercado cabrón, de que los de BTS están hasta arriba y están exponiendo mucho al K-pop y eso me agrada. Por eso es que sí creo que es una de las mejores canciones del K-pop, pero no tanto porque me haya gustado demasiado, sino que saben por lo que significó más la canción para el K-pop, para los chicos, hasta dónde llegaron con esta canción, la colaboración que hicieron porque además es una colaboración con Halsey y hablando de BTS, una canción que salió este año que sí dije, ¡uh! Fue la canción de Lizora en colaboración con Suga de BTS. Que fue, ahora verán cómo se llama: Sound Request. Y hasta les hice reacción, creo. O no sé, hice algo. No recuerdo realmente que le subí de ese video. Y no recuerdo si fue a este canal o al de BTS. Pero en cuando salió esta canción, yo me quise volver loco. Porque la letra está hermosa. La letra es una gozadera. Es perfecta para un soundtrack de un drama. La voz de Suga, su rap. Queda perfecto con la melodía de la canción, con la voz de Elísora. Ay, no, hermanas, de verdad. Esta sí es de estas canciones que no voy a dejar de escuchar. <laughs> hermanas, este video se está haciendo súper largo, pero ahora vamos a ver cuáles fueron. Según ustedes, las canciones más feas de 2019. Evidentemente, yo no me iba a poner a decirles cuáles fueron. Yo sí dije: aquí les dejo esta responsabilidad a las comadres, que ellas solitas se quemen. La comadre Hexigmara dice que, según para ella, I'm so hot de Momolan. Dice que no siente que sea una buena canción, pero como soy cero crítica musical, mi opinión vale caca. Hermana, aquí ninguna opinión vale caca. O sea, ahí están, las he escuchado. Y, y están en mi playlist, pero sí, tampoco me volaron la peluca. Rosesare Blue dice que para ella, Umpa Umpa y Sim Salabim. ¿Qué? Sim Salabim de la Red Velvet hermana. <laughs> umpa Umpa sí está media rara. Y, y estuve leyendo que varios de ustedes creen que Umpa Umpa y Sim Salabim fueron como de las peores canciones. Yo les voy a decir que a mí Sim Salabim me gustó muchísimo. También fue de estas canciones que cuando la escuché la primera vez dije, ¿What? ¿Qué están cantando estas señoras? Pero ya después se me quedó, se me quedó el Sims bim entonces pues miren, no creo que sea de las mejores, pero tampoco yo creo que es de las peores. Pero un pa un pa, hermana. Ay sin comentarios, porque sí, a mí tampoco me gustó mucho esa canción eh, Dice, ay, ah, ese comeback solo se sacó para generar dinero Aparte, para mí está horrible Comadre, cuánto veneno <laughs> Dice, Army757534170 ¿Ese es tu número, comadre? Dice, Shower Flower de Hyuna No es como que me haya gustado Esperaba más actitud y no me convenció para nada, lo siento uy hermanos pues como lo que yo también dije pero a la comadre se la apoya porque es Jona Miriam dice para ella Magnetin de Monster X y Sebastián Yatra ¿qué? ¿Cómo? A mí me encantó la canción el video sí está bien pedorro pero la canción sí me gustó hermana pero, pues bueno, mira, tu razón tendrás. De todos modos, ya saben que esta simplemente es mi opinión. Esta es mi humilde opinión personal. Ustedes, acá abajo en los comentarios, díganme qué opinan, cuáles fueron sus canciones favoritas de 2019 y cuáles para ustedes fueron las peores canciones de K-pop de 2019. Se vale dejar todo lo que quieran siempre y cuando, con respeto, comadres, porque la YouTube ya se puso perra. Y si ustedes escriben un comentario así como medio subido de tono, la comadre YouTube las va a. Um, no las bloquea, pero así como que elimina su comentario y pues ya no lo voy a poder leer. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales y aprovecho de una vez el final de este video para decirles que hermanas, feliz año nuevo que este 2020 miren el dios coreano les derrame la bendición encima de sus familias, encima de todo mundo. Gracias por haberme acompañado todo este 2019 en el canal, en esta fantasía de chisme coreano, en esta fantasía coreana que queremos vivir. Gracias por estar soportando todas las estupideces que subo a YouTube, que subo al Instagram, por siempre contestarme, por sus bonitos mensajes, por los comentarios, por el like, por ver los anuncios, hermanas, sobre todo. Que despidan este año en de todos sus seres queridos, les mando un abrazo. De verdad, ya hablan en serio. Gracias por estar aquí en el canal y, y seguir viendo el contenido. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.